Psicología positiva y calidad de vida. Introducción. La psicología positiva tiene una perspectiva orientada al desarrollo personal. Busca fortalecer y promocionar condiciones saludables, positivas y adaptativas en el ser humano. Desarrollaremos en esta sesión la importancia de la psicología positiva, la relación que tiene con la salud mental y cómo podremos alcanzar calidad de vida. Salud mental. Corresponde al estado de bienestar en el que se es consciente de las capacidades propias, se es capaz de afrontar las tensiones de la vida y trabajar de forma productiva, contribuyendo a la comunidad. El concepto de salud mental incluye un estado de completo bienestar psicológico, físico y social, y no solamente dirigido a la ausencia de enfermedad. La psicología positiva tiene como objetivo el estudio de la satisfacción vital, del bienestar psicológico, el bienestar subjetivo y otras variables psicológicas positivas, así como el desarrollo de recursos para promocionarla. Se relaciona directamente con el concepto de salud mental. Salud mental. El estado de salud mental implica un alto grado de bienestar, donde la persona puede realizar sus capacidades y enfrentar el estrés. Esto le permitirá un trabajo eficiente y una inclusión social y comunitaria. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz en la comunidad. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual. Permite pensar, manifestar sentimientos, interactuar, ganar sustento y disfrutar de la vida. Determinantes de la salud mental. La salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos. Podemos mencionar algunos ejemplos: las presiones socioeconómicas persistentes, la coyuntura de salud en la que nos encontramos, cambios sociales, cambios culturales, también actores de la personalidad que hacen que una persona sea más o menos vulnerable. Actores genéticos, como por ejemplo desequilibrios bioquímicos o lesiones cerebrales. Todos estos elementos son algunos de los ejemplos que podrían determinar la salud mental en un sujeto. Calidad de vida. Este concepto corresponde a la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro de un contexto sociocultural. Tiene que ver con la identificación de las metas alcanzadas, de las expectativas logradas, de las normas que sostienen su comportamiento y de las preocupaciones relacionadas con su desarrollo vital. Calidad de vida es un concepto multidimensional y complejo que involucra aspectos personales como la salud, la autonomía, la independencia, la satisfacción con la vida y los aspectos ambientales como las redes de apoyo social. Calidad de vida. La calidad de vida equivale a la calidad de nuestro envejecimiento. Esto es elegible en la medida que nosotros tomamos decisiones sobre nuestro desempeño individual y sociocultural, las condiciones en las que vivimos, las actitudes que tomamos y las formas de comportarnos. Es decir, en función de nuestras decisiones, nuestra calidad de vida será mayor o menor. Factores que influyen en la calidad de vida. La calidad de vida resulta de una combinación de factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos dependen del individuo, las circunstancias y el entorno que interactúa con él. Por ejemplo, la estructura socioeconómica a la que pertenece, las características culturales y la coyuntura política. Los factores subjetivos corresponden a la satisfacción del individuo, al grado de realización de sus propias metas personales, la percepción que cada sujeto hace de sí mismo y los sentimientos positivos o negativos que esta percepción le genera. Dominios de la calidad de vida. Dentro de los dominios podemos mencionar un dominio físico, caracterizado por el bienestar físico, como la salud y la seguridad física. Un dominio material que corresponde al acceso a una vivienda, transportes,
posesiones, satisfacción de necesidades como por ejemplo los alimentos. Un dominio social caracterizado por un bienestar en las relaciones interpersonales, familiares, sociales, la presencia de amistades y de grupos de apoyo social. Un dominio de desarrollo y actividad que se relaciona con el bienestar en la educación que el sujeto recibe, el grado de productividad que experimenta y la contribución que realiza en función de su propia formación educativa. Y un dominio de bienestar emocional relacionado con la autoestima, el estado personal respecto a los demás, la influencia de la religión o la presencia de determinado grado de espiritualidad en el sujeto. Psicología positiva. Esta corriente psicológica apuesta por una psicología orientada a la salud, al bienestar subjetivo y psicológico, al crecimiento y autorrealización personal como un nuevo campo de investigación empírica con garantías científicas y aplicaciones directas en la prevención de trastornos mentales, incluyendo físicos y la intervención psicoterapéutica. Psicología positiva. Consiste en el estudio teórico, medida y clasificación de emociones positivas, de compromiso y satisfacción vital, sobre todo relacionados con los estilos de vida y la salud. Incluye sentido de bienestar físico, sentido de compromiso y satisfacción con la vida. Dimensiones de la psicología positiva. Encontramos las siguientes: autoaceptación personal, existencia de relaciones interpersonales positivas, grado de autonomía y autodeterminación, capacidad de dominio del entorno en las esferas sociales, tendencia al crecimiento personal y desarrollo personal, y existencia de elementos que se constituyan como propósitos de vida. De la teoría a la práctica. Analicemos la siguiente situación. La prevalencia de enfermedades crónicas para la que el objetivo del tratamiento es atenuar o eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de las personas, lleva a que las medidas clásicas de mortalidad, morbilidad y expectativa de vida no sean suficientes para evaluar la calidad de vida de esta población. En este contexto, la incorporación de la medida de la calidad de vida es una de las mayores innovaciones en la evaluación. El estudio de la calidad de vida debe incluir aspectos como la salud, el rol personal, el estado funcional y la determinación de factores de riesgo. A partir de esta información, es posible planificar programas preventivos, establecer acciones concretas de salud y determinar servicios sociales y de salud que sean útiles para poder disminuir los procesos patológicos y establecer resultados positivos. Conclusiones. La concepción de salud mental incluye un estado de completo bienestar psicológico, físico y social, no solamente la ausencia de enfermedad. La psicología positiva tiene como objetivo el estudio de la satisfacción vital, el bienestar psicológico, el bienestar subjetivo y otras variables psicológicas positivas, así como el desarrollo de recursos para su promoción. La calidad de vida incluye aspectos personales como la salud, la autonomía, la independencia, la satisfacción con la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo social.